Hola, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando esta una emisión más de Noticias al Día, en el cual, pues bueno, en esta ocasión, pues ya es fin de semana y le vamos a dar a conocer muy buena información que se ha venido registrando durante las últimas horas. Así es que lo invitamos a que se quede con nosotros. Esto es Noticias al Día. Nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala pone en marcha CAIP Tlax, Valores por la Transparencia. Este jueves 17 de marzo, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado puso en marcha la campaña Valores por la Transparencia en el servicio del transporte público. Esta estrategia de difusión sobre el derecho a la información es coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, resaltó Edgar González, presidente de la CAIP Tlax. El objetivo principal de que la ciudadanía entienda el mensaje claro de qué significa la transparencia, qué significa el acceso a la información pública, qué significa la protección de datos personales y qué significa la archivística. Nosotros vamos a iniciar ahora pegando y les muestro, este va a ser uno de los diseños que tenemos para poder iniciar con la campaña de Valores por la Transparencia. Gilberto Silva, director de transporte de la SECTE, destacó que la administración estatal se suma a esta campaña para colocar más de 1,000 calcomanías en taxis y unidades del transporte público que circulan en la ciudad capital. En la primera etapa vamos a hacer el pego de estas calcomanías en todos los sitios de la capital. Estamos hablando de unos 14 sitios de la capital, de todos los taxis. Después nos iríamos a las unidades, a las bases de las unidades de servicio público colectivos o de personas morales como la empresa Uso, ¿sí? Trataremos de que todo el estado estemos pegando esta importante campaña. El objetivo de esta campaña es que los usuarios del transporte público conozcan a detalle los derechos al acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas a cargo de sus representantes populares. Los taxis del sitio 1 con base en el portal Chico de Tlaxcala fueron los primeros en portar este jueves los diseños de Valores por la Transparencia. En nuestra segunda nota inicia este 19 de marzo la fiesta del maíz en Tlaxcala. 19 y 20 de marzo se llevará a cabo la sexta edición de la fiesta del maíz en Ixtenco, una iniciativa comunitaria de un grupo de campesinas y campesinos organizado con la finalidad de rescatar, preservar y difundir la diversidad de maíces nativos heredados desde generaciones muy atrás, comenta el antropólogo Cornelio Hernández Rojas, coordinador de la feria. Iniciarán las conferencias, que una será dictada por el doctor Víctor Manuel Toledo. Él es un agroecólogo que desde hace décadas viene alertando sobre el riesgo que está sufriendo el ecosistema en general y recientemente el peligro que tiene los maíces nativos ante la posibilidad de que en algún momento se liberara la siembra comercial de maíces transgénicos. Conferencias, actividades artísticas culturales, expoventa de maíces y herramientas agrícolas, bisutería y artesanía pueden encontrar los visitantes. Enseguida estará el licenciado René Sánchez Galindo. Él es uno de los abogados que lleva la defensa ante los tribunales para evitar que se libere la siembra comercial de los maíces transgénicos. A continuación estará un ingeniero que nos hablará sobre el impacto que tendría en el suelo la siembra de maíces transgénicos. Enseguida tendremos actividades artísticas. A las 16 horas del sábado se presentará la banda de viento del Centro Cultural de Ixtenco, en un cráter ubicado en un cerro cerca de la Malinche. El día domingo tendremos una mesa de saberes campesinos, donde están invitados campesinos con mucha experiencia, ¿verdad? Y que estarán compartiendo con nosotros sus experiencias. También se presentará el libro La Tierra del Maíz y tendremos la presentación de una tesis de maestría que desarrolló un maestro del Colegio de Posgraduados del Campus Montecillo. La fiesta del maíz también será un espacio donde jóvenes originarios de Ixtenco muestren sus habilidades artísticas y creativas. Un atractivo más es el disfrute de la gastronomía otomí que les espera el 19 y 20 de marzo en la comunidad de San Juan, Ixtenco.
Concluimos dentro de la información de aquella zona, y es que familiares de atropellada en Nativitas se manifiestan ante Procuraduría del Estado. Con cartulinas en mano y de manera pacífica, familiares, amigos y vecinos de Anabel Hernández Hernández, de 39 años, quien fue atropellada el lunes pasado en la comunidad de San Rafael Tenesyecac, municipio de Nativitas, se apostaron este miércoles frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado para inconformarse contra la presunta puesta en libertad del conductor de la unidad que atropelló y mandó al hospital a su familiar. Y es que José Miguel Esquivel y Arnulfo Hernández, esposo y hermano de la persona accidentada, manifestaron su molestia ante los hechos, asegurando que lo único que buscan es que el responsable se haga cargo de todos los gastos médicos, ya que la lesionada está siendo atendida en un nosocomio de la ciudad de Puebla. Finalmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado se comprometió a actuar en estricto apego a la norma, por lo que este caso seguirá su curso legal a fin de que el inculpado responda por el acto en el que se vio involucrado. De esa manera, pues bueno, damos paso ahora a la información correspondiente a lo regional, a la región de Texmelucan, y es que esperan a más de 2,000 visitantes durante equinoccio de primavera en Tepaclasco. Organizadores de la 10ª edición del equinoccio de primavera, realizarse este 21 de marzo en la zona arqueológica de San Cristóbal Tepaclasco, en el municipio de San Martín Texmelucan, dieron a conocer en conferencia de prensa que esperan superar los más de 2,000 visitantes que asistieron en la edición del año pasado. Y es que este lunes, a partir de las 10 de la mañana, contarán con la muestra artesanal gastronómica y eventos artísticos en los que los asistentes podrán participar para cargarse de energía. Finalmente, la regidora de Turismo y Cultura, Graciela Reyes, dio a conocer que la zona arqueológica funciona al 100% y recibe en promedio hasta 500 visitantes bimestralmente, por lo que invitó al público en general a participar en el evento. Pues ahí está la invitación para que este 21 acuda a la zona arqueológica de San Cristóbal Tepaclasco, a partir, ya lo sabe, de las 10 de la mañana. En otra más de las notas, gobierno de Texmelucan y notarías de Huejotzingo firman convenio para agilizar trámites y servicios con el fin de optimizar los servicios ofrecidos por el gobierno municipal y beneficiar a los texmelucenses. Este martes 15 de marzo, a través de Tesorería, se firmó el convenio del sistema de gestión de pagos de notarios, SIGEPAN, con 6 notarías públicas del distrito de Huejotzingo, con el objetivo de realizar pagos en línea mediante una plataforma web que opera en tiempo real, lo que permite agilizar trámites y servicios como el pago del ISABI, impuestos sobre la adquisición de bienes inmuebles. Con este convenio se reduce el proceso de cumplimiento al pago del ISABI, el cual se realizaba de manera presencial en Tesorería Municipal, por lo que también se aprovechan las herramientas tecnológicas en favor de la población y se da certeza a los trámites que realizan los notarios públicos, siendo así que el sistema de gestión de pagos de notarios y SIGEPAN queda configurado para la utilización en las oficinas de los notarios, facilitando y optimizando los pagos de servicios y productos otorgados por el catastro municipal. Ya para ir concluyendo con la información dentro de lo que corresponde a la región texmeluquense y dentro de este primer bloque, en Texmelucan realizan inspección de mariscos en establecimientos del mercado Domingo Arenas. El gobierno municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Dirección de Salubridad, llevó a cabo una inspección en marisquerías y pescaderías del mercado municipal Domingo Arenas, con la finalidad de que los productos que se comercializan sean de buena calidad y cumplan con las medidas higiénicas, por lo que con el objetivo de prevenir enfermedades diarreicas y el cólera en esta temporada, se analizó la preparación, conservación y se dieron recomendaciones sobre las medidas en el manejo de pescados y mariscos. Asimismo, el director de salud de la comuna, Israel Paredes, dio a conocer que mediante este operativo fueron revisados un total de 15 negocios del interior del inmueble y únicamente se hizo la recomendación de mejorar las condiciones de preservación de los productos a dos de los locatarios, por lo que exhortó a la ciudadanía a ser cuidadosos en el consumo de los productos de esta especie y denunciar cualquier anomalía en cualquiera de los comercios establecidos en el municipio texmeluquense. Pues ahí están las recomendaciones emitidas por parte de las autoridades allá en San Martín Texmelucan, y que bueno, pues no solamente tiene que ver dentro de lo que es esta zona, sino dentro de lo que es el interés general para, pues bueno, estos próximos días de Semana Santa que ya se aproximan. De esta manera cerramos este primer bloque, nos vamos a una breve pausa, siga con nosotros, regresamos con más de la información aquí en Noticias al Día. En
en Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Su primera enseñanza. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira mi canica! ¡Wow! ¡Titi, vamos a ver cómo ve! ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Es mi hijo, no fue, muchacho! La última. ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Muy bien, continuamos con este segundo bloque aquí en Noticias Alié. Por supuesto, ya lo sabe, estamos emitiendo simultáneamente a través de Expansión Radio, también mediante www.huejotzingotravel.com. En la nota que tenemos a continuación, con el objetivo de apoyar el rendimiento escolar de niños y jóvenes de primaria y secundaria, el alcalde Miguel Ángel Hernández hizo la entrega simbólica de más de 650 lentes a niños, directores de diferentes primarias y secundarias en Xóxtla. Durante el evento, Hernández felicitó a todos los beneficiados y ratificó su compromiso con la educación, donde resaltó que se seguirá trabajando de la mano con la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo número 18 a través de la gestión de los diferentes programas que favorecen el rendimiento escolar de niños y jóvenes. Pues ahí la información relacionada a esta entrega de lentes allá a los alumnos en San Miguel Xóxtla. Por otro lado, reducen participaciones a Xoquiapan, Junta Auxiliar de Coronango. El alcalde auxiliar de San Martín Xoquiapan, Noé Pajarito Teutle, dio a conocer que sin justificación alguna, Hermelina Makoto Chapuli redujo las participaciones para esta comunidad, que pasaron de los 15,000 a 10,000 pesos mensuales. Además mencionó que la alcaldesa le ha retenido un cheque por 15,000 pesos que corresponde a la participación de noviembre del año pasado, bajo el argumento de que primero debe devolverle la cantidad de 5,000 pesos que en el 2015 recibió del ayuntamiento como ayuda adicional para la realización de las fiestas patrias. Y es que presuntamente en septiembre pasado desaprobaron la obra de modernización del Zócalo en la comunidad que pretende ejecutar el gobierno local. Así las cosas allá en esta comunidad de Xoquiapan, en Coronango. Por otro lado, en más de la información, autoridades entregan apoyos a trabajadores del campo en Domingo Arenas. El ayuntamiento del municipio de Domingo Arenas, encabezado por su presidente Francisco Meneses Muñoz, en coordinación con el gobierno del estado,
y con la finalidad de apoyar a los productores del campo, llevó a cabo este jueves la entrega de 3 mototractores, kits de herramientas y plantas de zarzamora, mismas que tuvieron una inversión de más de 2 millones de pesos. Además, durante el evento también se hizo entrega de uniformes escolares para todas y todos los alumnos de las escuelas primarias del municipio, así como de kits maternos de apoyo en salud. Pues ahí algunas de las imágenes relacionadas a esta entrega, pues de los diferentes apoyos que se otorgaron allá en el municipio de Domingo Arenas. Pasando a otro de los municipios, inaugura Carlos Morales ampliación de alcantarillado sanitario en Huejotzingo. Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, dio por inaugurada la ampliación del alcantarillado sanitario sobre el camino Tianguisolco con Nepopoalco en la colonia Álvaro Obregón, obra que contempló una longitud de 560 metros de tubería. De este modo, el alcalde dio a conocer que esta obra tuvo una inversión de 709,843 pesos con 2 centavos provenientes del FIESM 2016 con el objetivo de beneficiar a más de 2,000 personas de esta comunidad. Finalmente resaltó la importancia de construir obras de infraestructura básica en el municipio, con el firme objetivo de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de la cabecera, así como a los que habitan las 8 juntas auxiliares y por supuesto también sus colonias. En otra más de las notas relacionadas a este municipio, cabecera ya distrital del octavo distrito aquí en el estado de Puebla, edil entrega patrullas y equipo de seguridad a seguridad pública tras dar inicio del operativo Semana Santa Segura 2016. Este viernes el presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales, dio el banderazo de inicio del operativo municipal Semana Santa Segura, en donde también hizo entrega al personal de seguridad pública de 10 equipos de radiocomunicación, 12 uniformes, 5 bicicletas y 2 nuevas patrullas con el objetivo de garantizar la seguridad de los huejotzincas. Asimismo, dio a conocer que el equipo y las unidades entregadas tuvo una inversión de 1,125,000 pesos, resaltando que en próximos días se entregará una patrulla más para vialidad y tránsito municipal. También en este día, en el arco de seguridad de Huejotzingo, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública en el estado dieron el banderazo de inicio al operativo de seguridad de Semana Santa. Ya para ir concluyendo con la información, dentro de lo que es esta emisión, pues ya viernes, aquí en este espacio informativo de Noticias al Día, le comentamos que autoridades municipales de Huejotzingo encabezaron el desfile tradicional de primavera. Y es que el presidente Carlos Alberto Morales encabezó este viernes la ceremonia del 144 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García y el desfile de la primavera, en el que participaron alumnos y autoridades educativas de todas las instituciones de nivel preescolar del municipio. Aquí les dejamos algunas imágenes. Del cuerpo edílico de este honorable ayuntamiento de Huejotzingo, y para quienes me voy a atrever a solicitarle a todo el público presente, podamos recibir con un fuerte y caluroso aplauso. Que se escuche fuerte las palmas para recibir a nuestras autoridades municipales, encabezada por el maestro Carlos Alberto Morales Álvarez. Fuerte el aplauso nuevamente. Bienvenidos. En este momento podemos observar el desfile del cuerpo admitido de la estancia de día, y así también recibamos con un fuerte aplauso a su participación tan entusiasta en este desfile, nuestra reina de la primavera, de los abuelitos, de la estancia de día del sistema DIF municipal de Huejotzingo. Así también vemos la participación de Huejotzingo.
La princesa Yaretsi de invierno nos dice: planta un árbol, nos protege de todas las épocas del año. Y es así como el jardín de niños de Calleguarte les dice: cuidemos nuestro planeta. Educar con responsabilidad, enseñándolos a tomar decisiones. Un caluroso aplauso para el colegio La Merced. Fue fundada en el año de 1990 por la maestra María Eugenia Lozano Ortega. Actualmente cuenta con 5 docentes, 3 grupos y un total de 85 alumnos. Un fuerte aplauso para el jardín de niños Fray Juan de Alameda. En la calle Emiliano Zapata sin número, con una matrícula de 51 alumnos. El personal docente cuenta con 2 integrantes y la directora es la maestra María del Carmen Ojeda Escucano y la maestra Gloria Enciso García. Asignamos al preescolar Berta von Blumen. Tuvo sus inicios en el año de 1966, comenzando en un domicilio particular y contando con una sola docente. Posteriormente, transfirió sus instalaciones al Hoyo, donde inició con 2 aulas, una docente y una auxiliar. Poco a poco fue creciendo, logrando la donación paulatina del terreno periférico e incrementando su matrícula. Con ello, el número de docentes y aulas con que fue contado creció. En cuanto a estructura, en este ciclo escolar se llevó a cabo la banda perimetral por parte de la presidencia actual del municipio de Huejotzingo. Estas imágenes referentes al desfile conmemorativo del inicio de la primavera y el natalicio de Don Benito Juárez García. Nosotros hemos concluido, llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día para este viernes, y por supuesto les recordamos que estamos ya transmitiendo de manera simultánea a través de Metrópoli Televisión, a través del sistema de visión cable y por supuesto también en www.huejotzingotravel.com mediante Expansión Radio. Para aquellos quienes no tengan oportunidad de vernos a través de su televisor, del sistema de cable, dentro de lo que es la región, pues nos escuchen mediante esta página de Expansión Radio, Huejotzingo Travel, www.huejotzingotravel.com. Lo esperamos el próximo lunes con más de la información pues referente a lo que es esta región, los municipios que conforman el Distrito 8 con cabecera en Huejotzingo y por supuesto algunos de los lugares de las zonas hasta donde llega la señal de este canal, hablando concretamente del vecino estado de Tlaxcala. De esta manera nos despedimos deseándole que pase un excelente fin de semana y por supuesto invitándole a que aproveche, a que disfrute de los diferentes eventos culturales, artísticos que se realicen en el lugar en donde usted se encuentra o dentro de algunos de los municipios cercanos, para que pues ahí vaya y disfrute en conjunto de la familia, de los amigos o quien de usted guste. Mi nombre es Omar García, lo espero en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.